Control. Hola, ¿cómo están? Hola. Aunque ni saben quién tenemos hoy aquí con nosotros. A ver, ¿quién es? Pegrillo. Hola, Pegrillo, ¿cómo estás? Hola. Sí, Pegrillo. Tanto tiempo que no habíamos visto a Pegrillo por aquí, ¿verdad, Chiqui? Ya tiene mucho. Oye, yo no soy Chiqui. Está de vacaciones. Ah, de vacaciones. Wow. Yo quiero unas vacaciones. Mi temporada ya terminaron, estoy relajado. Yo también quiero. Ah, porque la otra vez tuvimos una pijamada aquí con todos, sí, ¿verdad? Sí, tuvimos una. Sí, solo faltó Pegrillo. Ay, sí, Pegrillo faltó, pero no lo dejaron venir, pobrecito. Ya no le gustan las tormentas. No. Sí, pero Pegrillo no pudo estar con nosotros porque estaba ocupado, ¿verdad, Pegrillo? Sí, es que estaba la tormenta y no me gustan las tormentas. Ah, ya no le gustan las tormentas. No. Así es, y ahorita estamos igual otra vez con sí, mucha lluvia. Sí, mucha lluvia. Camino de tú vives hay mucha lluvia, niño. Bueno, nos puedes comentar, amiguito. Sí, ¿dónde estás? Hay mucha lluvia porque aquí donde estamos nosotros. Sí, aquí hay mucho. Ahorita está lloviendo bastante. Mucho, y eso le gusta mucho a Chiqui. A eso le gusta. Oye, no me llamo Chiqui. Y eso le gusta Chiqui, mucho. Me llamo Gali. Y eso le gusta mucho sí, a Galileo. Me gusta. Sí. Yo me cambiaron el nombre, Galileo. Me choca. Así que vamos a hablar acerca de un tema que Pegrillo se sabe muy bien. Oh, los grillos. Así es, un tema que ya le han contado a Pegrillo muchas veces y que ya él nos puede dar la clase. Sí, él puede. Que es muy, muy, muy interesante. Y es... Habla. El arca de Noé. Oh, bueno, esa sí me lo ¿sí sé. ¿Te la sabes? Sí. Ah, bueno, y ustedes niños también saben el arca de Noé. Espero sí, que también se la sepan. Porque ya la hemos escuchado varias veces. Muchas. Esa clase la repiten demasiado. Mucho. Sí, demasiado. Bueno. Una disculpa. Así que bueno, ahorita está lloviendo y hay en muchos lugares muchas inundaciones. Sí, en Tabasco, en muchos lugares. Muy inundado. Así es, hay muchas inundaciones y eso afecta mucho a las personas. Sin embargo, hay que acordarnos que hace muchos años hubo una inundación gigantesca que se llama el Gran Diluvio. Así es. La Gran Inundación. Yo sé mucho. Y también... Dato curioso, la Biblia no es el único lugar en donde se encuentra una historia con un gran diluvio, sino que muchas otras culturas también cuentan que ocurrió algo muy parecido, aunque la historia a veces cambia un poco. Por ejemplo, la versión más antigua de todas la encontramos en Mesopotamia. En China se le conoce como la Gran Inundación de Gongzhu durante el reinado del emperador Yao. En la India también existe, al igual que en Grecia, en donde se dice que fue Zeus el que la ocasionó. Esa es una historia diferente. En la religión islámica tienen un libro llamado el Corán, en el cual también se cuenta la misma historia del arca de Noé y su familia. Sin embargo, no hay que irnos tan lejos para encontrar una historia parecida. Aquí en América también se cuentan muchas versiones acerca de lo que pudo haber sido el gran diluvio universal que vivió Noé y su familia. Por ejemplo, en la cultura Chichca o Muisca, en lo que actualmente es Colombia, se cuenta que hubo una gran inundación y al final de ella hubo un gran arco iris. Además de eso, algunas de las culturas que mencionan un gran diluvio en América o en México son la cultura mapuche, la mexica, la inca en Perú, la saya y la cahuasquer, que son de Tierra de Fuego en Chile. Todo el mundo estuvo lleno de agua. Wow. Todo. Así que imagínense que donde ahorita están ustedes sentados, en una ocasión hubo muchísima agua que era muy alta y no había forma de escapar de ella. No pero, puede ser. Pero, no puede ser. ¿Quiénes fueron las personas que sí pudieron librarse en esa ocasión de esa inundación? Ah, eso es muy fácil. Sí, fueron Noé, su esposa, sus tres hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Muy y bien. Sus esposas de sus tres hijos. Así sí, es. Fueron bien, ocho personas las que entraron en el arca. Y la Biblia nos cuenta hasta dónde llegaba esa agua. Así que vamos a leer mucha. Un poquito en la Biblia. Que está en Génesis 7,
y dice, Jehová cerró la puerta y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra. Y todos los montes que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. ¡Wow! Todas las montañas, todas las cosas. Incluso si hubiera habido edificios en ese tiempo, todos los edificios se hubieran cubierto porque el agua era demasiada. Entonces imagínate cómo estuvo eso, ¿verdad? Sí. ¡Ay no, pues era muy feo! Hubo tanta agua que Noé tuvo que estar en el arca casi un año. Así es. ¿Quién? ¿Por qué no nos recuerdas, Galileo, cómo es el ciclo del agua? Bueno, es importante que nosotros lo aprendamos. Así que dinos un poquito, Galileo, acerca de cómo funciona el ciclo del agua. Ok, bueno, pues primero está el agua en el cielo, está arriba en las nubes, y entonces el agua un día cae y empieza a llover. Así que el agua corre a través de los ríos y de los lagos y llega hasta el mar. Y ya que está en el mar, con el sol vuelve a subir. ¡Wow! Y así nuevamente hasta que todo se repite, una y otra vez. Y así todo vuelve a ocurrir. Y de esta forma ocurrió. Como todo el mundo estaba lleno de agua, tuvieron que esperar un año para que el agua pudiera evaporarse y comenzara a bajar nuevamente. Así es. La Biblia dice en el versículo 20, 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. ¿Y cuál es la montaña más alta del mundo? Pegrillo, ¿tú sabes? No me sé mucho de las montañas. A ver, Galileo, ¿cuál es la montaña más alta del mundo? Es el monte Everest, el grandote. Así es la montaña Everest, es el monte Everest. Galileo es bien listo. Así es, Galileo es muy inteligente. Sí, gracias. Entonces imagínense que la montaña más alta del mundo, que es el monte Everest, y que muy pocas personas llegan a subirla porque es muy difícil y hace muchísimo frío, hasta allá llegó el agua. Así que se cubrió esa y también se cubrieron otras montañas que también son muy altas. Cuando ya estaba todo cubierto de agua, tuvieron que esperar para que nuevamente el agua se evaporara y comenzara a disminuir. Y Pedro, yo creo que tú te sabes en qué monte quedó el arca. Ah, sí, eso me lo sé, porque la Biblia dice que cuando finalmente el agua fue descendiendo, el arca quedó en el monte Ararat. Así es. Entonces, ¿qué es actualmente Turquía? ¡Wow! Así que, ¡wow! No sabíamos, Pedrillo, que sabías tantas cosas. Pedrillo, ¡qué inteligente eres! Pedrillo es muy listo también. ¡Wow! Pedrillo es muy inteligente. Gracias. Con las cosas de la Biblia. Así que el arca comenzó a disminuir con el agua y un día se quedó atascada en el monte Ararat, que es el que acaba de decirnos Pedrillo. Y cuando se quedó ahí, por fin pudieron comenzar a salir. Sin embargo, no les daba mucho miedo que tal vez el agua nunca iba a bajar. Eso a mí me hubiera dado mucho miedo, ¿verdad? Sí, así a mí me hubiera dado mucho miedo. Pero ellos tenían una cosa y era esperanza. Así que en medio de estos momentos difíciles que vemos que hay inundaciones, que estamos sin casa y que están pasando tantas cosas que no podemos comprender y no sabemos cuándo pueda acabar. Recordemos que Noé y su familia tampoco sabían cuándo iba a acabar, pero sí sabían algo y era que un día lo iba a hacer, un día iba a terminar. Iba a acabar todo. Así que no importa cómo veas la situación en este momento, tal vez no veas el final muy cerca, pero sí sabes que lo vas a ver. Todos vamos a ver el final de esto. ¡Cierto! Y como Noé, vamos a descender con las aguas y vamos a reposar en los montes. ¡Sí! Así que es muy importante. Y si tienes otras preguntas, puedes escribirlas en los comentarios y nosotros podemos responderte. Vamos a orar para terminar nuestro día de hoy, ¿ok? Vamos. Así que quiero que cierres tus ojitos y Pedrillo, que está con nosotros, puede que dirija la oración del día de hoy, ¿sí? ¡Sí! Señor Jesús, te damos gracias por todo lo que has hecho en nuestra vida. Te damos gracias por cuidarnos y protegernos de todas las cosas malas.
Y te pedimos en este día, de forma muy especial, por todas las personas que están hoy inundadas y que necesitan tu ayuda y necesitan tu socorro. Te pedimos que puedan ellos recibir el apoyo que necesitan de parte de las personas que los hacen. Y que pronto pueda haber ese ciclo del agua, donde el agua pueda volver a su lugar, ellos puedan estar bien y puedan recuperar sus cosas que perdieron. Señor Jesús, te damos gracias en esta hora y amén. 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 Espero que se hayan pasado muy bien con nosotros y recuerden que ya pronto viene Navidad. Sí. Y vamos a tener, sí, unas cosas muy, muy, muy especiales, unos momentos muy divertidos. Así que sigue invitando a más amiguitos para que ya puedan conectarse Navidad con nosotros en estas transmisiones. Y nos seguimos viendo. ¡Adiós! ¡Adiós, niños!